La Sala de Proyecciones Quimera del Palacio de los Gobernadores albergará entre el lunes 22 y el jueves 25 de octubre de la semana que viene la séptima muestra de cine Super 8 y 16mm de San Roque. 14 películas, 8 de ellas llegadas de Alemania, competirán en un certamen que también servirá para rendir homenaje al veterano cineasta barcelonés Rodrigo Miro. La teniente de alcalde delegada de cultura Dolores Marchena presentó la séptima muestra de cine Super 8 y 16 milímetros de San Roque junto al coordinador de dicho departamento César Aldana y el director del certamen Esteban Gallego, quien invitó a los sanroqueños y al resto de la comarca a que vengan a ver esta muestra porque en España solo hay... Otra de este tipo en Galicia. Son películas que no van a ver en televisión, solo aquí, y el público podrá votar la película que consideren mejor, que obtendrá un premio en la clausura. La teniente de alcalde Dolores Marchena apuntó que este año hay la sorpresa de contar con numerosas cintas llegadas de Alemania. Así que el deseo de la Edil es que los espectadores se den cita en el Salón Quimera para disfrutar de un formato muy especial en el que los entendidos pueden apreciar el tratamiento técnico de la imagen. La séptima muestra de cine Super 8 y 16... De San Roque comenzará el lunes 22 a las 9 de la noche con la sección retrospectiva, que se ha dedicado este año a Rodrigo Miró, un cineasta barcelonés que todos los años manda películas al festival. A continuación se proyectará en documentos encontrados una película del año 1989 del embarque que hizo Verde Mar desde Puente Mayor rumbo al rinconcillo para protestar por los vertidos que tenían las playas contaminadas. El martes 23 y el miércoles 24 también a las 9 se proyectarán las películas a concurso. En concreto son 14 cintas procedentes de Alemania, Italia, Reino Unido y España, siendo 6 de 16 milímetros y el resto de Super 8. Se han quedado fuera otras que iban a llegar de Argentina y México, porque cuando se cerró el plazo no había finalizado el proceso de producción, que en estos formatos es muy largo. El jueves 25 será la clausura y entrega de premios y será una proyección de las películas premiadas.